El Evangelio de hoy nos recuerda que el mandamiento más importante que se nos ha dado como seguidores de Jesús es amar a Dios y amar a los demás. Estas dos dimensiones del amor son inseparables. Siempre que amamos a los demás, especialmente a los que son difíciles de amar, también amamos a Dios. Y la mejor manera de mostrar nuestro amor por Dios es amar a los demás. Este tipo de amor cristiano, auténtico siempre, nos hará sacrificarnos y sufrir, pero es la única forma en que el amor ganará en nuestras vidas. Por favor, recuerden silenciar sus teléfonos celulares, tanto los que estamos aquí presentes como los que nos acompañan desde sus hogares, para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante y predicador para esta misa es el Padre Roberto. Otra vez, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta misa, este ambiente de amor, porque nuestro Dios es amor y nos pide que todos nosotros también hagamos, traigamos amor a nuestro mundo. Entonces empezamos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pues es el amor, es la base de todo, de toda nuestra fe católica cristiana, de nuestras vidas. Entonces pidámosle al Señor que nos dé más de su amor y que nos ayude a nosotros disfrutar ese amor suyo y compartirlo con todos los demás. Y todos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, 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 Señor. Gloria, 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 mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor porque mi se encarnó. Paz en la tierra.
Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con qué cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoca, Señor, de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y mi Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya.
porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. De tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando a los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y que la palabra de Dios esté siempre en nuestras mentes, en nuestros labios y en nuestros corazones. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Mi hermano mayor, Toño, murió en 2017 de un ataque cardíaco. En ese momento de su vida, él y mi cuñada habían estado casados durante 57 años. Lamentablemente, durante los últimos 10 años de su matrimonio, mi cuñada sufría de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, por los primeros 7 años de su enfermedad de ella, mi hermano trató de cuidarla en casa lo mejor que pudo. Pero después de 7 años se dio cuenta que él no podía darle el cuidado que ella ocupaba. Entonces decidió llevarla a un centro de cuidados en ese momento. Entonces, durante los últimos 3 años de la vida de mi hermano, él visitó a mi cuñada cada día en ese centro de cuidados. Aunque a veces, debido a su enfermedad de Alzheimer, ella, mi cuñada, le gritaba, se enojaba con mi hermano sin motivo. A veces lo menospreciaba. Entonces era algo muy difícil para mi hermano, pero lo peor de todo es que a veces ella ni siquiera sabía quién era él. Todo esto dolió mucho a mi hermano, pero aún así
él siguió visitándola cada día. Mi hermano dejó que el amor ganara en su vida. Estoy seguro de que muchos de nosotros aquí nos acordamos de una triste historia que salió en las noticias hace unos años de un joven americano de 21 años que era un supremacista blanco. Se llamaba Dylan Roof. Y el 17 de junio de 2015, él entró en a una iglesia afroamericana en el estado, aquí en Estados Unidos, de Carolina del Sur, y mató a tiros a 9 personas, todas afroamericanas, mientras ellas oraban y estudiaban la Biblia en su iglesia. Fue un crimen de odio horrible. 2 días después, en su primera audiencia judicial, algunos de los familiares de esas víctimas también fueron a la corte, estaban presentes. Y ahí esas personas le dijeron al asesino que a pesar del terrible hecho que él había cometido, ellos lo amaban y lo perdonaban. Imagínense. Una de ellos, que era una nieta de una de las víctimas, le dijo: aunque mi abuelo y las otras víctimas murieron a manos del odio, esto es una prueba, la súplica de todos por tu alma hoy en esta corte, es una prueba de que ellos vivieron en el amor y sus legados vivirán en el amor. Entonces el odio no ganará. Esta joven y todos los demás familiares de las víctimas en la corte ese día dejaron que ganara el amor en sus vidas. Yo creo que el amor es la fuerza más poderosa en el mundo. Más poderoso el amor que cualquier enfermedad, más poderoso que el odio y el mal. La fidelidad y el amor de mi hermano para mi cuñada eran más poderosos que su Alzheimer de ella. No fue fácil para mi hermano, pero el amor ganó esa batalla en su vida. Los familiares de los muertos en el tiroteo en aquella iglesia afroamericana demostraron que el perdón y el amor son más poderosos que el odio y la maldad que hicieron que Dylan Roof, ese joven, matara a sus seres queridos. Yo no puedo imaginar lo difícil que ha de haber sido ir a la corte ese día y decirle a ese joven que lo amaban y lo perdonaban, pero lo hicieron. Y nuevamente el amor ganó esa batalla en sus vidas. Jesús conocía el poder del amor. Y Jesús sabía que cada uno de nosotros, los seres humanos, fuimos creados por amor y fuimos creados para amar por nuestro Dios. Por eso Jesús hizo que el amor, el mandamiento más importante para sus seguidores. Como dijo en el Evangelio de hoy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no dijo que el mandamiento más importante fuera ir a la iglesia o leer la Biblia o aún orar. No, él hizo que el amor fuera el mandamiento más importante, amar a Dios y amar a los demás, porque Jesús sabía
que si nosotros alcanzamos a amar, si nosotros realmente amamos, entonces todos los demás, todas las demás enseñanzas y mandamientos, todas las demás reglas y reglamentos de la iglesia, todo aquello se acomodarán en nuestras vidas, en su lugar en nuestras vidas, si ponemos al amor primero. Y también sabía Jesús que al contrario, si al menos no intentamos amar, nuestra fe, por grande que fuera, y nuestras observancias religiosas, por prodigiosas, por estupendas que fueran, serían totalmente inútiles si no amamos, sin el amor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos está diciendo que necesitamos tanto una dimensión vertical en nuestro de amor a Dios como una dimensión horizontal de amor a nuestro prójimo. Una dimensión sin la otra no es amor cristiano auténtico o completo. Yo diría que la mayoría de nosotros somos bastante buenos en cuanto a esa parte vertical de amar a Dios. Por eso estamos aquí en misa, ¿verdad? Por esto, por nuestro amor a Dios. Pero la parte que suele ser un poco más difícil para nosotros es la parte horizontal, ¿verdad? Amar a aquellas malditas personas que Dios ha puesto en nuestras vidas o en el mundo. ¿No es cierto? No lo nieguen, no lo nieguen. Así es para nosotros. Es la parte más difícil. A ver, el amor vertical a Dios y el amor horizontal para nuestros prójimos. ¿Qué imagen trae a sus mentes? Vertical, horizontal, ¿qué quiere decir? La cruz, ¿verdad? Jesús mostró un amor perfecto en la cruz. Su cruz tenía una pieza vertical que nos recuerda que Jesús amaba intensamente a su Padre. Él hacía todo en su vida para glorificar al Padre y para cumplir con su voluntad. Y la cruz también tenía una pieza horizontal que nos recuerda que Jesús nos amaba a nosotros, a todos los seres humanos, y por eso Él dio su vida por nosotros. No creo yo que haya sido un accidente, que el instrumento de la muerte de Jesús también fuera una imagen perfecta del amor que Jesús tenía y el amor que nosotros tenemos que tener. Nuestro amor debe reflejar el amor de Jesús. Por lo tanto, nuestro amor debe reflejar la cruz, un amor vertical para Dios y un amor horizontal para todos los demás. Porque solo así el amor puede ganar en nuestras vidas. Solo si tenemos ambas dimensiones de amor en nuestras vidas. La cosa es que tú y yo tenemos que entender, si amamos como amó a Jesús, también vamos a terminar tarde o temprano en nuestra propia cruz. En otras palabras, amar verdaderamente a Dios y a los demás siempre nos va a causar el sacrificio y el sufrimiento. Pregúntale a mi hermano. Pregúntale a esas personas en aquella iglesia afroamericana. El amor verdadero duele. Por eso, pero esa es la única forma en que el amor pueda ganar. Así que me gustaría preguntarles esto. Piensen ustedes en sus propias vidas. Cuando ustedes
realmente han amado a Dios o han amado a otra persona. Tarde o temprano ustedes tenían que pagar el precio del sacrificio y del sufrimiento. No es así, ¿verdad? El amor verdadero causa sacrificio y sufrimiento. Y otra vez, así es porque es la única forma en que el amor puede ganar. Así que me gustaría preguntarles a todos ustedes hoy, ¿está el amor está ganando en sus vidas? ¿El amor está ganando en sus vidas? Pues yo digo que sí. Yo supongo que sí, porque cada uno de nosotros aquí hacemos actos de amor cada día. Cada día. Probablemente más de una vez cada día. De hecho, algunos de ustedes aquí han amado o están amando de manera heroica, como mi hermano, por cuidar a uno o más de sus seres queridos con gran sacrificio para ustedes mismos. Y algunos de ustedes están amando heroicamente como esos miembros de aquella iglesia afroamericana porque están tratando de perdonar a alguien que te ha herido en el pasado. Pero además de estos tipos heroicos de amor, hay tantas cosas sencillas que tú y yo podemos hacer cada día para mostrar nuestro amor para Dios y para los demás. Cada vez que tú te levantas de la cama y te vas a trabajar para proveer para su familia, para cuidar a su familia, eso es un acto de amor. Cada comida que haces, cada canasta de ropa que lavas, cada acto, cada hecho de amabilidad, cada palabra de perdón o de gracias, de acción de gracias, es, si se hace por el amor, es un hecho de amor. Amén. Así es, hermanos y hermanas. Y recuerda que cada vez que muestras tu amor para otra persona, estás amando a Dios a la misma vez. Y la mejor manera que tú puedas mostrar tu amor para Dios es por amar a los demás, sobre todo a aquellas personas difíciles. Hermanos y hermanas, si queremos seguir a Jesús, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de amar como Él amaba. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amando al prójimo como a nosotros mismos. Y tenemos que estar dispuestos a experimentar la cruz del sacrificio y del sufrimiento por amar así, porque esa es la única manera en que ganará el amor, hermano y hermana. Deja que el amor gane en tu vida. Muy bien, en este momento entonces nos ponemos de pie de nuevo y vamos a profesar nuestra fe en nuestro Dios de amor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Inspirados por el Evangelio de hoy, ahora demostramos nuestro amor por Dios, amando y orando por todos los demás. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que, al igual que Jesús, dejemos que gane el amor en nuestras vidas por estar dispuestos a sacrificarnos, a perdonar y a sufrir por amor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En acción de gracias por aquellos cuyo amor, sacrificio y perdón nos han ayudado a ser mejores personas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que consideramos nuestros enemigos, que Dios los bendiga y nos ayude a soltarnos de cualquier ira, amargura, odio o venganza que haya en nuestras vidas. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que durante esta temporada electoral, nuestras diferencias políticas, religiosas y culturales sean vencidas por el espíritu de compasión de Dios y el deseo de trabajar juntos por el bien común. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por Juanita Pineda, a quien recordamos de una manera especial en esta misa. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestro corazón. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, nos has creado para amarte a ti y a todos nuestros hermanos, tus hijos. Que cumplamos fielmente nuestro llamamiento y cumplamos tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse de nuevo. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero ir como tú.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro, como nosotros mismos, seamos agradables al Señor nuestro Dios. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz, si consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo el Señor, Dios el universo, lleno de estar el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo José, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Nos volvemos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y vamos a rezar la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Muchas gracias. Hoy podemos compartir la bendición de la paz unos con otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, esto ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Otra vez en este momento vamos a decir juntos el acto de comunión espiritual para aquellos que no pueden recibir la comunión con nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse para nuestros anuncios, por favor. Hay varios anuncios hoy. La fecha límite para inscribirse en los programas de formación de niños para los pequeños y también para la confirmación, la fecha límite para los niños es el 14 de noviembre y para la confirmación para los teenagers es el 15 de noviembre. El próximo fin de semana tendremos una colecta especial para el fondo que es del Padre, el Santo Padre, el Papa en Roma, para realizar sus obras caritativas en todo el mundo. Entonces es una colecta bastante importante para nosotros. Habrá sobres disponibles para sus donaciones y pedimos que incluyan sus sobres en la colecta regular. Solo habrá una colecta en la misa. ¿Está bien que los católicos celebren el Halloween? Es una pregunta muy importante para nosotros y yo he puesto en el boletín de hoy, en mi mensaje, la respuesta a esa pregunta. Tienen que leer el boletín para saber si es posible o si está bien o no. Y también, ojalá que hayan recibido las hojitas amarillas que tiene diferentes reflexiones sobre las escrituras tan desafiantes hoy, sobre todo en el Evangelio, y pueden llevar esas hojas a sus casas. Tendremos una bendición de animales el próximo sábado 31 de octubre en el patio del edificio para la educación de adultos que está detrás, al otro lado de la iglesia. Consulte la última página en el boletín para obtener más información. Hispanos en Acción estarán, el grupo de hispanos en nuestra parroquia están vendiendo tamales preordenados y prepagados solamente el domingo 15 de noviembre, después de las misas de la mañana. Entonces, los venderán por docenas y media docena solamente. Pueden poner y prepagar sus órdenes en la oficina parroquial y más detalles en el boletín. La próxima semana. Gracias por su apoyo. Están recaudando fondos para la parroquia. También durante este mes de noviembre pedimos o les invitamos a que traigan una foto enmarcada de sus seres queridos fallecidos para colocarla en el altar especial para el Día de los Muertos, que es, como ustedes saben, una costumbre en nuestra cultura hispana. Consulten la página 2 del boletín para obtener más información. El altar está ubicado en el centro parroquial donde está el gimnasio y queremos poner las fotos de nuestros seres queridos fallecidos. Lean el boletín para más información. Y al final de la misa, al salir de la misa, pueden ustedes participar en un proyecto especial que iniciamos el año pasado. Es de mandar regalos a niños en todas partes del mundo, regalos navideños. Solo tienes que coger una de las cajitas de zapatos que están regalando y poner cosas apropiadas para los niños y devolver las cajas. Otra vez, hay más información en el boletín de hoy, también en nuestro sitio web. Pues gracias por venir a misa a todos ustedes, disfrutar un día tan bonito, y gracias a los servidores por su servicio cada semana. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Vayámonos en paz para amar a Dios y a los demás. Alabaré, Señor.